Okay, and then we have seen A and the long sound is A, and there are three short sounds, like an A, like an apple. This is A, is A as a lamb, and A as in big A, like tarnish. When you when you use the R, then the A sound is connected to the following letter. Voy a repetir en español para que entiendan si están siguiendo en inglés, pero el sonido largo, acuérdense, siempre está usado terminando con las palabras esa misma forma de que la A es precedida por una consonante y termina en like chase, embrace, canine, ace, base, lace, phrase, ¿verdad? Y ese es un sonido que es bastante común y bastante invariable en inglés, ¿verdad? Solo en ciertos casos, como la palabra base, en ese caso que también se puede pronunciar como bass. Y algo interesante de esa S, como ven ahí en base, base, la S entre dos vocales se pronuncia como una, más o menos un sonido suave de la S, like chase and base. Base, como una C. Y eso se mira cuando ustedes lo pronuncian más adelante en bass, ¿verdad? Es un sonido diferente. Cuando ustedes quieren el sonido de S, de español en inglés, le ponen dos S, ¿verdad? Si ustedes quisieran decir base, base, tendría que poner dos S, ¿verdad? Pero tal vez ahorita no lo están captando, pero más adelante, en las, cuando vayamos entrando en más pronunciación, van a ver ese sonido. La doble vocal consonante no solo afecta la, en el caso de la S, afecta la pronunciación de la S y afecta la vocal anterior, ¿verdad? Ese sonido de la A como at, ¿verdad? Like can, man, fan, transport, care, caravan, span, pecan, cranberry. Este sonido que es un sonido en el sistema fonético para diferenciarlo, le ponemos el símbolo de at o de arroba, está conectado con la letra N, ¿verdad? Porque muchas de las palabras que tienen la letra N y algunas palabras que tienen la letra R, ¿verdad? Se pronuncian de esa manera. Sedan, pen, Koran, pretend, began, plan, apple, and hand, and land. Sí, como miran ahí, la mayoría de las palabras están conectadas con la N. Algunas como apple, caravan, and care, tienen ese sonido también, ¿verdad? Pero es más con la N, ¿verdad? El sonido de la A, que es una lamb, es un sonido bien parecido con el español, pero no es una la. El español es una la. Y por ejemplo, si ustedes pronuncian aquí es lamb, no es lamb, es lamb. Lamb. Un sonido medio cerrado. Y también el car, jar. Es diferente pronunciar lamb. And care, and tear, or jer, or west, or vest, or year. No, ustedes no pronuncian la A así, en ese caso lo pronuncian como una A. Lamb, car, tar, jar, wasp, bus, yard, sharp, far, arp, arnor, lamb. Entonces ese sonido es un sonido más parecido con la A. No es exactamente el sonido de la A en español, pero está conectado
Está conectado con la R, ¿verdad? Con la letra entonces, el sonido, ese sonido está conectado con la letra R más que todo. Si se fijan, sharp, far, arf, arno, tar, jar. Es la mayoría de las palabras están conectadas con la letra R, ¿verdad? Ok. Entonces, en el siguiente sonido de la, que es un sonido más redondo de la arm, el charm, el alarm, el farm, karma, barn, far, swamp. Ok. Es un sonido bastante okay, es un sonido bastante ligado con la R, ¿verdad? Si lo miran ahí, wash, watch, ¿verdad? One, está ligado con la R, pero hay otras palabras como wash, and watch, and one, que también tienen ese sonido, un sonido más redondo de la. Y vimos el dígrafo AE, que tiene varios sonidos, tiene el sonido de Maelstrom, Aerial, Aeronautics, Aerobics, and Caesar también tiene el sonido de I, y tiene el sonido de E, ¿verdad? Como Flora, Larvae, todas las palabras que son como, vienen de latín, estas que tienen este dígrafo AE, son palabras que se pronuncian al final, ¿verdad? Si se fijan al final de la palabra, se pronuncian florae, por ejemplo, larvae, fauni, algae, may, ray. Entonces, estas palabras, estas dos no son del latín, pero son nombres de personas, pero también se pronuncian como están al final. Y si miran al inicio, el diptongo, el dígrafo E, ese dígrafo se pronuncia como E. Y en el medio también. Y tal vez en el medio varía entre E y como Caesar, el demon, en archaeologist, ¿verdad? Que archaeologist, es una guitarra. Okay. Y las palabras con AI, ¿verdad? Este dígrafo tiene tres sonidos, A, I, I, ¿verdad? En el caso de pain, brain, slain, ahí en slain no salió el azul, pero es también chain, train, y al final reconnaissance, mountain, naive. En el caso de esta palabra que significa ingenuo en español, es naive, ¿verdad? Inclusive, algunas de las veces ponen esos dos puntitos para indicar que es una I como la de español, naive, ¿verdad? Naive. Y es una A, naive, ¿no? Naive, naive, ¿verdad? Y aquí en este libro, si le podemos llamar trígrafo, o unión de tres letras, ¿verdad? A, I, R, E, R, por, A, I, R, E, en A, R, E. Ustedes ven que hay tres pronunciaciones de air en diferentes formas, ¿verdad? Entonces tienen pear, chair, air, prairie, fair. Tienen millionaire, que millionaire es un poquito más largo. El final, millionaire, en zillionaire, en there, en luminaire, en commissioner. Y también tienen palabras que terminan en A-R-E. Es wear, bear, glassware, dinnerware, fanfare. Entonces, todas estas palabras tienen una pronunciación como de air, ¿verdad? En realidad,
La pronunciación de esta es básicamente la misma, ¿verdad? Si ustedes no van a tener problemas con esta pronunciación de estas trígrafos de air, en general no van a tener problemas. Sí, porque todos se pronuncian casi igual, ¿verdad? Y en este dígrafo, que es AO, este dígrafo es un poquito complicado, pero hay pocas palabras con este dígrafo. AO, ¿verdad? Y AO, 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 AO y O. Entonces es chaos, ¿verdad? Chaotic, 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 karaoke, aorta, ¿verdad? Aorta, tau, loud, ¿verdad? Intraocular, extraordinary, and pharo, pharo. En esta última al final se pronuncia como una O, pharo. Y la A, como les dice ahí, se pronuncia como una E. Chaos, chaos. Caos se pronuncia chaos. Caos en español, ¿verdad? Chaos. You're causing chaos. Es un gran problema, un desorden, ¿verdad? She's causing chaos. Lo entendiste, ¿verdad? Puedes, para hablar, puedes utilizar el micrófono si quieres. ¿Verdad? Entonces, si me pronuncio, vamos a comenzar, creo que estábamos en esta, nos quedamos en esta con Elías. Si comenzamos con Elías a pronunciar la primera columna, por favor. Solo la primera columna. Sí, la primera columna, vamos con la otra, con Carlos, o con Carlos Daniel, sí. Este K. La que está en rojo es K. Chaos. Ajá. Chaotic. 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 Karaoke, aorta. Ahí vamos a pronunciar entonces. Pronuncia conmigo. Chaos. Chaos. Chaotic. Chaotic. Pharaonic. 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 No, pharaonic. Pharaonic. Kaolin. Kaolin. Karaoke. 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 Okay. Karaoke. And aorta. 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 ¿Verdad? Ese es chaos, chaotic, pharaonic, kaolin, karaoke. Okay. Es como pronunciar la A como una E. E, ¿verdad? Como el sonido largo y una O. Es chaos, ¿verdad? La CH se pronuncia como una K, ¿verdad? En este caso. Chaos, ¿verdad? Pronuncia de nuevo, viendo, mira la A y pronuncia la larga. Chaos. Chaotic. Pharaonic. Ferreonic. Pharaonic. No, ferreonic. Pharaonic. Chaotic. Kaolin. Chaotic. Y Karaoke. karaoke. Aorta. Aorta. That's correct. Aorta o aorta. Okay. También, Daniel, si me ayudas con la siguiente. Tau. Leo. Sería los intraocular, extraordinary y feral. Vamos a pronunciar ahí.
Ese azul, me equivoqué ahí, debería ser el mismo azul, el azul profundo, el azul más oscuro. Es el mismo azul, para no les confunda la pronunciación. Y es el Ao, ¿verdad? Tao y Laos. Pronuncia, Daniel, por favor. Sí. Tao. Tao. Y Laos. Lao. Laos. 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 And the next one is intraocular. Intraocular. Extraordinary. 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 Like comodoso. Extraordinary. 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 Okay. And feral. Pharaoh. Pharaoh. The Pharaoh, the Egyptian, el rey de Egipto. ¿Verdad? Los reyes de Egipto, el nombre de los, el título de ellos era un Pharaoh, ¿verdad? Pharaoh. Gracias, Elías Daniel. Ahora vamos con las palabras que tienen la AU, ¿verdad? Que este dígrafo AU se pronuncia como O, ¿verdad? Una O. Love, y como una U también, ¿verdad? Como una AU, disculpa, como una A redonda y una U, y como una A también, como el de LAM, ¿verdad? De LAM. Entonces, tiene tres formas de pronunciarse. Las azules van a ver que están conectadas con la O. Las verdes están conectadas con, la roja está conectada con AU, ¿verdad? Es pronunciar AU. No sería, por ejemplo, cauliflor, sería cauliflor. Porque en inglés esa A que nosotros tenemos, esa A no existe. Siempre es una A como más, menos pronunciada, menos aguda, ¿verdad? Cauliflower, cauliflower, ¿verdad? Cauliflower, or inauguration. En la última es authority, es como que la U no la pronuncia, ¿verdad? Authority. Queda una A, como lamb, authority, ¿verdad? Entonces, y las otras son love, auto, automobile, exhaustive, audience. Vamos a pronunciarla ahí con Suri, si me ayuda Suri y Mirna. Vamos a pronunciar Suri, la primera columna, por favor. Ok. Lowry, auto, automóvil, exhaustive, audience, dragon, tower. Tauology, dinosaur, trauma. Pero ahí la están leyendo exactamente como es, como la leyes en español, más o menos con inglés. Pero esa AU, yo quiero que la conviertas en ese sonido que está acá arriba, ¿verdad? Una O, ¿verdad? Esto se va a convertir en una O. Entonces sería, ¿cómo sería esta? Love. No love. Love. Ajá, la GH como una F, ¿verdad? Love. Love. Love es cuando tú estás riéndote, ¿verdad? Love es reírse, ¿verdad? En inglés. Laughter es risa, ¿verdad? La siguiente es oro. Pronuncia oro. Oro. Cuando veas esa AU, vas a tener que pronunciarla como una O, como una AU en el caso del rojo y como una A, ¿verdad? Entonces, en este caso sería oro, oro. Oro, ¿no? Oro. ¿Y la siguiente? Automóvil. No, automóvil. 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 Ajá, mira, por ejemplo, la B. La B no la pronuncia, no la está pronunciando bien, entonces no se escucha bien. Automóvil. Automóvil.
Automóvil. Es difícil al principio, pero después te acostumbras. Automóvil. Automóvil. Ajá. Exhaustive. Exhaustive. No, exhaustive, no, exhausted. Exhaustive. 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 Exhausting. Audience. Audience. Raucous. Raucous. Tautology. 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 Dinosaur. Dinosaur. Trauma. 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 Es difícil porque nosotros intentamos pronunciar como español, ¿verdad? Pero acuérdense que cuando es en inglés sería trauma, no sería trauma, ¿verdad? Porque si usted ya es otra pronunciación, trauma, trauma. Ahora vamos a ver, Mirna, si me ayudas con la siguiente. Gracias, Suri. Mirna. Applause. Houghton. Fault. Hydraulic. Argumentative, artistic, cauliflower, innovation, authority. Vamos a pronunciar ahí. Applause. Applause. No, applause. Applause. No, applause. Us. Applause. 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 I see. Applause. Hosty. Hosty. Fault. Fault. Hydraulic. Hydraulic. Augmentative. Augmentative. Autistic. Autistic. Cauliflower. Cauliflower. Inauguration. Inauguration. Authority. 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 Uh-huh. No, it's not authority. It's que es una authority. 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 Ajá. Authority. Exacto. Ya es mejor ahí. Entonces, vieron, esas dos letras que pongo yo siempre en color están relacionadas con la pronunciación que está arriba. Entonces, si es love, auto, automobile, exhaustive, audience, raucous, tautology, dinosaur, trauma, applause, hefty, fold, hydraulic, augmentative, autistic, cauliflower, inauguration, authority. Okay, ahora vamos a seguir con la AW, AW, que AW es parecido con el AU, pero tiene sus diferentes pronunciaciones. La primera es como una O, ¿verdad? Una O redonda, como puede ser como una AU también en español y como una O, ¿verdad? Entonces, si me ayuda, Emerson, si me ayuda a la primera. Oh, awesome, pound, wow. Flow, you know, dog, throw. Entonces vamos a repetir. Repite conmigo, Emerson. O. O. Awesome. Awesome. Pawn. Pawn. Perfect. That's perfect. Pawn. Law. Law. Claw. Claw. No. No. Thaw. 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 It's a thaw. 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 Exactly. And trawling. 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 Perfect. Entonces, si vemos ahí, oh, eso es como admiración. You are in awe. Estás en estado de admiración. Estás admirado. En inglés es in awe. And awesome es algo admirable, ¿verdad? Pawn es un lugar donde ustedes venden sus pertenencias, les dan dinero y les pueden recuperar. Es un, ¿cómo le dicen?
como un lugar donde estés, ¿cómo que me dicen? Casa. Como una casa. Casa de empeño, exacto. Casa de empeño. Law es ley, ¿verdad? Justice written. Claw, ¿qué es claw? Es un, en las los pájaros tienen claw, ¿verdad? También los gatos tienen claw en las manos. En vez de uñas, ellos tienen garra, ¿verdad? No es un, es que ustedes están masticando, sí, pero como un mice, como un mouse, o sea, como un ratoncito, ¿verdad? Están knowing. Thaw es cuando ustedes están descongelando algo, ¿verdad? Thawing your meat, por ejemplo, para cocinarla. Están thawing, están descongelando. Y trolling es una red que se usa para pescar, ¿verdad? Trolling. Ahora vamos a ver con Carlos José, todavía está ahí. Si me ayuda con el siguiente. Ok. Long, straw, rawhide, crawl, seesaw. Ahí sí no sé cómo pronunciar esa. Ahí es. Our, no sé. Aware. Aware, así. Aware. Aware. Yeah. Away. Uh-huh. Onion. Onion. Okay. Then pronuncia conmigo. Lawn. Long. Straw. Straw. Rawhide. Rawhide. Crow. Crawl, crawl, seesaw, aware, away, awning, awning. Okay, perfect. Estoy pronunciando bien. Entonces, mira, lawn es un jardín. Cuando uno habla aquí que le van a cortar el jardín, you have to call the lawn mower, una persona que va a cortar el jardín. Straw es una pajilla, ¿verdad? O en otros lados le dicen canuto, o otros lados, en otros países le dicen, bueno, en México parece que dicen popote, algo así. Pero hay diferentes nombres para esas palabras en español. Rawhide es cuando ustedes tienen un cuero que está virgen, ¿verdad? Que no ha sido, está duro, ¿verdad? Que no ha sido tratado. Crawl es mover, es como gatear, ¿verdad? Crawl es la parte de en medio de un pájaro, o el abdomen, ¿verdad? De un insecto. Crop también puede ser una, el normal en agricultura es como un, una, pero en este caso crop es el abdomen, ¿verdad? En crop en agricultura puede ser una, ¿cómo se llama? Cuando ustedes tienen una cosecha, ¿verdad? Pero en este caso crop, la palabra crop ahí es the crop of a bird or an insect, es el abdomen, ¿verdad? El seesaw es un, ¿han visto esos balances que hay en un playground? Que un niño se sienta de un lado y otro del otro. Cuando uno está abajo, el otro está arriba. Es un seesaw. El aware es saber, ¿verdad? Are you aware? Tú sabes, ¿verdad? O te das cuenta, ¿verdad? Aware es algo más de saber, ¿verdad? Es como darse cuenta. Y away es estar lejos, ¿verdad? Pero es away, es que está lejos, pero probablemente va a volver, ¿verdad? Away, que es diferente de far, ¿verdad? Far es estar lejos, es un adjetivo far, es lejos, o cerca, near, ¿verdad? En away es que no está aquí, ¿verdad? Y awning
Es un pedazo de tela que normalmente cubre las ventanas, ¿verdad? Para del sol, como un techito, ¿no? Entonces, sí. Entonces, vamos a ver, ya vamos terminando esta pronunciación de la bien, bien completa esta. Entonces tenemos el dígrafo O, ¿verdad? O, que es A-L-L, que normalmente se pronuncia O, por all. Tenemos el dígrafo A-L, A-L, que se pronuncia all y O también. Sí, son parecidos. Pero normalmente, ¿cómo los vamos a diferenciar? Bueno, el dígrafo A, el trígrafo ALL, normalmente va al final, ¿verdad? Y puede ir al inicio también, y al inicio normalmente se pronuncia como A. Y al final siempre se pronuncia como O, ¿verdad? Pero el más común es el que va al final, ¿verdad? Entonces se llama walk, 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 call, call, and throw, ogle, smoke. Todas esas, pero hay algunos que es, bueno, uno de los casos es bien raro, ¿verdad? Pero existe, que es shall, ¿verdad? Shall no se pronuncia shall, se pronuncia shall y significa lo mismo que will, que es como el verbo futuro, ¿verdad? Es una forma verbal antigua. Eso lo vamos a ver mucho cuando lean Shakespeare o cuando puedan leer un libro que está en inglés antiguo, ¿verdad? Y al inicio, el trígrafo ALL se pronuncia como AL, ¿verdad? Allegory, allegory, no se pronuncia allegory, se pronuncia allegory, ¿ok? El trígrafo AL es parecido, se comporta de una forma parecida, ¿verdad? Al inicio se pronuncia como AL. Y al final, y algunas veces, en su forma menos común, se pronuncia como O, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer una prueba con Jairo y en la primera columna. Y Jairo, si me lee la primera columna, por favor. Buen día, es la primera columna. Sí, por favor. Bueno, sería walk, fall, ball, call, apple, troll, ball, small, ball y shawl. Y la última. Allegory. Allegory. Allegory, yes. Ok, entonces pronuncie conmigo, Jairo. Wall. Wall. Fall. Fall, ball, ball, call, call. Ajá. Pero mire, la O, si se fija acá, yo le puse una O, pero tiene dos puntitos. Entonces es como una O. Entonces es wall, wall, wall. Como ball. Un sonido más largo. Un sonido más redondo, es como abriendo la boca, pero como arredondándolo al final para pronunciar. Fall, ball, fall, call, apple, call, apple, enthrall, 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 th, enthrall, 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 pero como pronunciando una S ahí, en vez de una, después de la N, enthrall, enthrall, enthrall. Throw, oddball, oddball, small, 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 and fall, 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 and shall, shall, allegory, 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 perfect. Y allegory. Vamos ahora, gracias, Jairo. No. Ahora vamos con Elías, se puede pronunciar el aluminio. Ajá.
Alphabet. Alcohol. Algorithm. Algae. Altitude. Alkaline. Alien. Pole. Other. Alternative. Alternative. Okay, vamos a pronunciar ahí. Normalmente, estas palabras que llevan al, ellas son las tónicas, ¿verdad? Las sílabas. Entonces siempre es aluminum. Aluminum. Alphabet. Alphabet. Alcohol. 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 Because the H. La H se pronuncia como J, ¿verdad? Alcohol. Alcohol. Algorithm. Algorithm. Algae. Algae. Altitude. Altitude. Alkaline. 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 Alien. 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 Paul. Alien. Paul. 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 En este caso es Paul. Paul. Un amigo Paul. Pen Paul, por ejemplo. Un amigo de carta. Un amigo por email. Es el Pen Paul. Y alter. 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 Alternative. 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 Ok. Alternative. Perfecto. Sí, mejor así. Entonces, si vemos allá, wall es una división, una construcción, una pared, ¿verdad? Fall is to be attracted by gravity, es atraído, ser atraído por la gravedad, ¿verdad? Es caerse. Fall es el verbo caer, ball es un objeto redondo, ¿verdad? Una pelota. Call is invite or llamar a alguien, speak to someone. And appall is horrified, que ustedes se sienten appalled, ¿verdad? Están horripilados, o sea, que no, están muy, muy molestos, muy sorprendidos, ¿verdad? Enthrall is fascinate, fascinarse, ¿verdad? Oddball is strange, eccentric. The odd, en realidad, es como una odd and pair. Son dos antónimos. Uno significa even, actually it's even odd, que son es cuando es par o impar, ¿verdad? Entonces la bola impar es como una bola que no es no encaja, ¿verdad? O extraño, excéntrico, ¿verdad? Small es pequeño, tall es oscuro, es una nube oscura. Show, como les expliqué, es el verbo to be en futuro, pero en inglés ya que no se usa mucho, el show, el que se usaba hace varios siglos. Allegory es una historia, un poema, una alegoría en español, ¿verdad? Aluminum es un químico, ¿verdad? Alphabet es el alfabeto, o ustedes saben que es el alcohol. Algorithm es una serie de pasos, ¿verdad? Para hacer algo. Algae es una planta del agua, una alga, ¿verdad? Altitude es la altitud o la altura. Alcalino es una sustancia básica, ¿verdad? Como la cal, alkaline. Alien es una persona que no es de este lugar, que está extraterrestre. Puede ser también alien, una persona que está en un país y que no es de ese país, ¿verdad? Es un alien también. Y puede ser un extraterrestre también, ¿verdad? Alien en realidad no se refiere a fronteras, ni se refiere a significa a una cosa, una persona que no es de ahí, ¿verdad? En general, ¿verdad? Que no es del espacio donde está. Paul es un amigo, alter es alterar o cambiar, y alternative es una opción. Pero es bien fácil esta regla. Al final, acuérdense que las dos L's se pronuncian como O, y con la excepción de show, ¿verdad?
y al inicio se pronuncia como A. Y esta AL, ¿verdad? Al inicio se pronuncia como A y al fin, y al algunas veces se pronuncia como como O. ¿Verdad? Al final se pronunciaría como A también. Es canal, por ejemplo. Channel. Pero en español, en inglés, canal, por ejemplo, es otra cosa. Canal, canal es como un tipo de es diferente que en español. Channel es canal en español, pero canal es como un nombre, ¿verdad? Ahora vamos con el dígrafo A. En realidad es AI. A-Y, A or I, ¿verdad? Esas son las únicas dos formas en que se pronuncia ese dígrafo. La mayoría de las veces este dígrafo se pronuncia A y en algunos casos se pronuncia como I, ¿verdad? En algunos casos, y en esos casos cabe hacer la explicación de que son palabras que no son del inglés, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ayahuasca es una palabra suramericana de los indígenas, ¿verdad? Pero si ustedes se encuentran, no la van a pronunciar como ayahuasca, sino que ayahuasca, ¿verdad? Entonces, sí, me ayuda Mirna con la primera columna. Le, May, Le, Ray, K, Mayonnaise. Ok, sí. Sí, ok, está bien. Esta es bastante común y parece que sí es conocida, ¿verdad? Play, repita conmigo. Play. May. May. Lay. Lay. Ray. Ray. K. K. Mayonnaise. Mayonnaise. Pay. Pay. Say. Say. Gracias. Y Suri, si me ayuda con la siguiente columna. Bay, Bray, Day, Are, Way, Hey, Ayu, Ayune. Ayu. Ya vamos a pronunciar. Pues repita conmigo, Suri, por favor. Bay. Bay. Pray. Pray. No, no. Pray. 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 No. Pray. 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 Ajá. Sí. Pray. Pray. Yeah. Okay. La R. Pray. Por eso es diferente la en inglés, porque como la R se pronuncia diferente. Pray. Pray. Day. Day. Array. Array. No, no array. 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 Ah, way. Way. No, way. Ooh. Way. Way. Hey. Gay. No, hey. Hey. Ayahuasca. 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 ¿Está bien? Ok, gracias. Entonces, aquí estoy explicando un poco de lo que se llaman palabras compuestas, compound, open compound, and hyphenated word pronunciation, que son las palabras compuestas, las compuestas abiertas y las que llevan hyphen, ¿verdad? Generalmente las palabras compuestas mantienen la pronunciación de las palabras originales que las componen, ¿verdad? Dice, generic compound words maintain the pronunciation of the original word. Open compounds are pronounced as each word is pronounced, ¿verdad? Las palabras compuestas abiertas son pronunciadas como las dos palabras que están siendo pronunciadas. O sea que básicamente es casi lo mismo. Hay ciertas formas en pronunciar, pero ya les voy a explicar qué significa todo esto. Hyphenated words maintain the pronunciation of the original word without any pause. O sea que las hyphenated prácticamente se pronuncian bien seguidas porque están conectadas por un trazo, ¿verdad? Un hyphen. Entonces, aquí tenemos los tres ejemplos
de palabras compuestas, ¿verdad? Que hay en inglés. Las palabras compuestas que son esta, por ejemplo, la primera columna, que son dos palabras que forman una sola palabra. Sí, en este caso, seaweed, que es una alga marina, ¿verdad? Seaweed, o stowaway, ¿verdad? O island, se pronuncian juntas, ¿verdad? Workday, babysitter, waterfall, stonewall, crawfish, superman, notebook, bookstore, seahorse. Las hyphenated words, por ejemplo, tienen cuatro reglas, ¿verdad? Por cuando se usa hyphen o un trazo en medio de las dos palabras en inglés, cuando la palabra es compuesta por un adjetivo y un nombre, por un adjetivo y un sustantivo, de los números del 21 al 99 se usa hyphen, como por ejemplo cuando ustedes van a escribir un cheque, entonces tienen que poner 20-1, 20-2, ¿verdad? Ya vamos a ver ese ejemplo. Y normalmente, no todas, pero algunas que tienen prefijo llevan hyphen, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, self-control, ¿verdad? Autocontrol. Esto sería como un adjetivo y un nombre y un sustantivo. True story es un adjetivo y un sustantivo. Okay, este true story, estamos hablando de un adjetivo y un sustantivo. Estamos hablando del verbo número dos y story es un dos pisos, ¿verdad? Third party es igual, ¿verdad? Un sustantivo y un adjetivo. Mother-in-law, por ejemplo, esta es la suegra en inglés. Or 12-pack, un número y un sustantivo. Factory maid, 10-year-old, estamos hablando de la edad y un sustantivo. Y editor-in-chief. Y en el caso de las palabras abiertas, ¿verdad? Dos palabras conectadas. Por ejemplo, en el caso de living room, real estate, dinner table, coffee mug, jet pilot, kitchen sink, todas estas. Entonces, vamos a ver. Solo déjenme. Aquí vamos a leerlas. Si me ayuda Daniel a leer la primera. La primera columna. Sí, por favor. Aunque no tiene la pronunciación ahí, pero vamos a hacer la prueba ahí. Seaweed. Stowaway. Islet. Workday. Babysitter. Waterfall. Stonewall. Crawfish. Superman. Notebook. Bookstore. Seahorse. Sí, está muy bien pronunciada. Solo acuérdense, baby sitter. Entonces tiene dos T's enfrente de la I. Entonces va a ser sitter, baby sitter, ¿verdad? Ese sitter es como sit, ¿verdad? Porque la persona se sienta para verla, a cuidar a un niño, ¿verdad? Entonces por eso le llaman baby sitter. Es una. That's the way they call it. Esa es la manera que le llaman, babysitter, ¿verdad? Babysitter. Y en el caso de crawl, ¿verdad? Acuérdense, acabamos de aprender que la A y la U se pronuncia como una O. En algunos casos, o au, ¿verdad? En el caso de crawl, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el sonido más común es la O, ¿verdad? Entonces, crawfish es una palabra compuesta, ¿verdad? Es un tipo de pescado, ¿verdad? Es como un camarón de pescado. Es called crawfish. Es un tipo de pescado. Esas son las dos únicas que le hice mal. Pero de ahí todas las otras están muy bien.
seaweed. Pero miren cómo están esas palabras compuestas. Son una sola palabra, pero es una palabra que está compuesta por otras dos palabras. Y si se fijan, por ejemplo, se pronuncian como separadas. No se pronuncian como que si fueran la misma. O sea, no se unen. Por ejemplo, en el caso de seaweed, ustedes no van a pronunciar seaweed o seaweed, o van a intentar pronunciar este dígrafo como seaweed, por ejemplo, sino que se pronuncian como que si fueran las dos palabras separadas. Seaweed, stowaway, island, workday, babysitter, waterfall, stonewall, crawfish, superman, notebook, bookstore, and seahorse. En realidad no se unen las formas de pronunciar, sino que se pronuncian como que fueran dos palabras separadas. Eso es lo que les están explicando en la parte de arriba. En la siguiente parte, las hyphenated words, ¿cuándo van a ustedes a pronunciar? No van a utilizar el hyphen. En español existen sus reglas, igual en inglés. Y estas son las cuatro reglas principales, ¿verdad? Cuando hay un adjetivo y un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, autocontrol, ¿verdad? Self-control. Two-story, ¿verdad? Two-story, un edificio, two-story building. Es un edificio de dos pisos. Third party, ¿verdad? Una tercera persona, una tercera entidad, ¿verdad? Third party. Mother-in-law, ¿verdad? Que sería como la suegra, es una madre en ley, que le dicen acá, porque en realidad no existe un parentesco biológico, pero es un parentesco legal, ¿verdad? Mother-in-law. 12 pack, ¿verdad? Cuando ustedes van a comprar un 12 pack de soda, ¿verdad? Coca-Cola. Es un paquete de 12, ¿verdad? Factory made, que es hecho en una fábrica, que no es por ejemplo, algo artesanal, ¿verdad? 10-year-old, ¿verdad? Que es una persona de 10 años, ¿verdad? Puede ser 10-year-old boy o 10-year-old girl. Or a 10-year-old house, puede ser una casa de 10 años, que tiene 10 años, 10-year-old house, 10-year-old boy, un niño de 10 años, un editor en jefe, editor in chief. Y ustedes tienen palabras compuestas que, o abiertas que son muy comunes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno dice living, la sala de la casa, ¿verdad? Es un living room. Esto se usa mucho en las palabras compuestas, se utilizan bastante y van juntas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, living room, la sala, aunque en inglés no existe la palabra sala, ¿verdad? Una sola palabra para la sala, es una palabra de dos que usan dos palabras, ¿verdad? Living room, o bedroom, ¿verdad? Bedroom, o real estate. Que real estate es un término utilizado en los Estados Unidos para lo que es venta de casas, ¿verdad? El real estate. Dinner table es una mesa de cenar, ¿verdad? Es un dinner table. Y siempre van juntas porque cuando, como por ejemplo, ustedes están describiendo una mesa, ustedes cuando quieren ser más específicos, esa mesa no es una mesa, solamente una mesa, pero es una mesa donde ustedes se sientan para cenar. O puede ser una breakfast table, ¿verdad? Entonces requieren de dos palabras en inglés para poder identificar qué tipo de mesa es, ¿verdad? No hablan en sentido general, sino que hablan en sentido más específico. Coffee mug es también igual. Una taza para café, porque puede ser una taza, no sé, una taza de sopa o otro tipo de taza, y cuando ustedes le ponen coffee mug, están combinando las palabras y son palabras combinadas. Un piloto de jet, ¿verdad? Un
un sink, porque hay bathroom sink y hay kitchen sink, por ejemplo. El sink es la es donde uno se lava las manos, ¿no? En español sería como lavamanos, ¿verdad? Lavamanos en el baño y sería lavaplatos en la cocina. En inglés es kitchen sink and bathroom sink. Bathroom door, por ejemplo, que está siendo específico qué tipo de puerta es, una puerta del baño, ¿verdad? O puede ser shower door, la puerta del, para el, la regadera. O dog sitter, que es, dog sitter, si se fijan, como babysitter, dog sitter no va junto, va separado, ¿verdad? Que es lo mismo con babysitter, pero solo para perros, ¿verdad? El dog sitter. Y en silver bullet, es una bala de plata. Cuando quieren matar un vampiro, entonces utilizan silver bullet. Es como un término así medio figurativo, ¿verdad? Porque es un chiste. Bala de plata, ¿verdad? Pero existe la terminología en las novelas, en historias, ¿verdad? Silver bullet. Y silver bullet también puede ser, por ejemplo, cuando una persona es la cosa que va a exterminar eso, ¿verdad? Es el silver bullet, la cosa que va a matar, a terminar, a acabar con algo que normalmente se considera malo, ¿verdad? Entonces, esta es la letra A. Terminamos exactamente a tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? No, teacher. Ok. Entonces, las siguientes semanas ya vamos a comenzar a volver a gramática. Es importante que repasen estas pronunciación, porque yo les voy a mandar un quiz durante la semana para que lo puedan hacer y practiquen su conocimiento en, les voy a hacer con estas palabras y les voy a introducir algunas para ver si ustedes me lo pueden averiguar cuál es el nombre, ¿verdad? Sí, la Mirna, si no me han mandado el teléfono, no sé si tengo el teléfono, Mirna. O mándame tu correo electrónico para confirmar, para enviarte las diapositivas, ¿verdad? Estas diapositivas ya las mandé, pero había algunas personas que por alguna razón no tenía el teléfono o alguna información, entonces necesito que me envíen. Sure. ¿Sí? A mí tampoco me han llegado el material. A Jairo, ¿verdad, Jairo? Entonces, sí. Jairo, déjame, ¿cuál es, si me envías tu Jairo Fernández? ¿Correo? Sí, sí. ¿Por privado, por aquí, por el chat de...? Por privado, si me lo envías o me lo puedes mandar al 786-470 en el WhatsApp, ¿verdad? Me lo puedes mandar por el WhatsApp, usted los agradezco, para poderlo, porque yo lo estuve intentando buscar. Porque ahora para confirmar, ¿verdad? Que ustedes son realmente estudiantes legítimos, entonces se hace a través de broadcast, tienen que asignar con su teléfono. Lastimosamente mucha gente estaba entrando para curiosear, para hacer otras cosas. Y el objetivo es realmente darles una clase de calidad y que ustedes aprendan. No hay ningún objetivo, otro objetivo en nuestra compañía de no darles sus informaciones. No son utilizadas en ninguna forma, no son vendidas, no son utilizadas en ninguna otra forma. Porque nosotros, bueno, yo no tengo ninguna deseo de vender ni utilizo esta información, porque nuestra compañía esto lo hace en forma pro bono. Nosotros no, ¿qué quiere decir que es pro bono? Pro bono significa que nosotros no tenemos ninguna ganancia en esto, es solo para un beneficio a la comunidad, ¿verdad? Entonces,
Sí, es importante que cuando ustedes reciben el video, solo ustedes pueden ver ese video, son las personas que asisten al curso, y también es seguridad para ustedes, porque así garantizamos de que todos los que están aquí están compartiendo con personas que también son seguras, ¿verdad? Que no tienen ningún otro objetivo, ¿verdad? Entonces, es un ganar-ganar, ¿verdad? Que la seguridad en el internet es un ganar para todos, ¿verdad? Es un ganar para ustedes y es un ganar para nosotros, porque podemos dar clases que son dirigidas y que son bien utilizadas por todos, ¿verdad? Entonces, así esperamos de que, bueno, esperamos que se ingresen más gente, pero que sea gente que quiera realmente estudiar, que quiera estudiar, que quiera. Y las oportunidades están todavía. Nosotros estamos viendo cómo proveerles de oportunidades y de darles informaciones que les puedan ayudar a hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esténse pendientes. Todo trae un beneficio y el estudiar es el primero, ¿verdad? Entonces, yo creo que ustedes han tomado una gran decisión en seguir y aprender inglés, ¿verdad? Porque es muy importante aprender inglés. Bueno, los dejo por esta semana porque tenemos otro grupo. Probablemente, como estaba diciendo, unamos los dos grupos para hacer un grupo mayor, o tal vez lo mantengamos así para dar un curso de calidad también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la mejor manera de hacerlos, de dar estas clases. Por esta semana, por hoy es todo lo que tengo que decirles. Espero que les haya gustado y los espero la siguiente semana. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Feliz día a todos. Feliz día.